Hola amigos, muy buenas jugones. Aquí farmeando indumentaria, dándole piñas aquí al dragoncito este. Escuchad bien, os voy a dejar una guía estupenda de elaboración donde os explico todo de cómo se debe de hacer, teoría y práctica. Bueno, en algunas no puedo hacer creaciones porque no tengo los materiales suficientes, pero las importantes sí, y seguro que os va a gustar. Así que si os gusta, le dais al like. Y cualquier duda, cualquier comentario, me lo ponéis, que yo os contestaré fijo, tarde o temprano, pero os contestaré. Bueno, chao majos, os dejo con este vídeo guía y ya me contaréis. Pues desde el menú de inicio empezaremos por ir a la sección de elaborar. Como podéis comprobar, en la primera columna tenemos todo lo necesario para crear materiales. La primera, cristal de alma superior épica. Con la ayuda de las ascuas y de los cristales de hielo, tendremos la opción de crear 5 piezas de cristal del alma superior épica, y necesitamos ayudantes de 5 estrellas, pero tienen que ser ayudantes de 5 estrellas de origen, los que queráis vosotros sacrificar. Pues por cada elaboración de estas haremos 5 piedras. Podéis hacer tantas como podáis o queráis. Como podréis comprobar luego, necesitaremos 38 cristales. 38 para poder crear una piedra invocatoria selectiva. ¿Veis? En esta parte de la elaboración necesitamos madera y necesitamos lo que acabamos de elaborar, hasta 38 piezas para poder crear una. Una que solo se puede hacer al mes. Esta piedra selectiva lo que hará es que podemos invocar a cualquier ayudante, ya sea de fuego, de bosque o de agua. Y bueno, pues podremos crear uno que no tengamos, o incluso para trascender. También podemos, con estas piedras y la ayuda de las ascuas, de los cristales de hielo y de la madera, crear skill boons de habilidades, como podéis ver, y solo se pueden hacer 3 cada mes. Si vamos al buzón, tenemos ya la piedra de invocación selectiva que hemos elaborado. Y yo mismamente pues voy a escoger un ayudante para poder trascender. Ya veis que pueden ser de los 3 elementos distintos: bosque, agua, fuego. Y bueno, voy a escoger a Leonor para trascender, ya que Blavatsky ya la tengo al máximo. Volvemos al principio de la columna y vamos a crear un cristal del alma crepuscular superior.
Esta operación es exactamente que la anterior. Lo que pasa que aquí necesitamos, aparte del polvo de luz y del material cristal oscuro, necesitaremos ayudantes de 5 estrellas también de origen, pero de luz o de oscuridad. En este caso no voy a crear los suficientes, ya que para hacer una piedra selectiva de ayudantes de luz y oscuridad se necesitan 8 cristales del arma superior crepuscular, y no tengo yo los ayudantes suficientes, pero la operación es exactamente la misma que la anterior y nos deja crear una piedra selectiva al mes, en donde podríamos escoger un ayudante de luz o de oscuridad a la carta. Aquí en este caso es más complicado, ya que son menos los que nos salen. La siguiente que podemos elaborar son cristales del alma comunes. En este caso también necesitamos polvo de luz y cristal oscuro, y necesitamos ayudantes de luz y de oscuridad que estén subidos a 6 estrellas. No incluye los de 5 de origen, simplemente cualquier ayudante que tengamos de luz o de oscuridad en el nivel de 6 estrellas. Y crearemos una piedra por cada uno de ellos. Con este material podremos invocar esquirlas crepusculares hasta 5 por mes, y nos da por cada invocación, por cada elaboración, 8 piezas. En la siguiente elaboración, estar atentos porque hay dos formas de elaborar un cristal del alma común épica. La primera, necesitaremos cristales de hielo, madera y ayudantes que estén subidos a 6 estrellas, ya sean de agua, de fuego o de bosque. No incluyen los ayudantes de 5 estrellas de origen. Simplemente tienen que ser subidos a 6 estrellas, tampoco hace falta que estén al máximo. Y conseguiremos crear 5 cristales del alma. En la siguiente se pueden crear hasta 15 piezas y solo nos piden 30 ayudantes de 3 estrellas. No hace falta que estén subidos al máximo, pero tienen que ser de fuego, agua o bosque. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues el máximo que podemos hacer, bueno, podemos hacer muchos más, pero para poder crear algo potente, como por ejemplo esta piedra de invocación trascendental, pues necesitamos 250. Pero también podemos crear otras piedras invocatorias. La esquirla legendaria, por ejemplo, también podemos invocarla. Bueno, podéis ver que en el caso de la piedra invocatoria trascendental solo podemos hacer una por mes, y de la esquirla legendaria podemos hacer hasta 10, y cada vez que las creamos nos dan 10 piezas. También podemos crear piedras épicas, ya sabéis, estas se consiguen hasta 10 por mes. Nos piden también fuego, ascuas, más invocaciones que podemos hacer con esta, pues skillbooks de habilidades que sirven solo para ayudantes de 4 estrellas de origen. Necesitaremos ascuas, madera, cristal de hielo.
también podemos elaborar piedras de conversión. Las piedras de conversión se pueden conseguir fácilmente en la batalla mundial, pero aquí nos dan hasta 100 piezas por cada elaboración y podemos hacer 10 al mes. Y la siguiente elaboración que podemos hacer también son indumentaria de 6 estrellas, pero épica. Menos da una piedra, como digo yo. En este caso no es legendaria, es épica, pero podemos seleccionar a la carta qué indumentaria queremos, como vais a ver ahora mismo. Una vez elaborada, la tenemos en el buzón. Y al escogerla nos pide qué clase de indumentaria queremos. Bueno, vamos a elaborar una así, más o menos, bueno, bestial, por ejemplo. ¿Qué pieza queremos a escoger? Pues un arma. Y el valor que tiene el arma es simplemente el ataque. Pero si escogemos otro cualquiera, podemos seleccionar cualquier punto. Y una vez creada, pues la podéis usar. Ya veis que se pueden escoger la que vosotros queráis. Como veis en este vídeo, en el guante podemos escoger el ataque de tanto por ciento, que es muy bueno. Otra de las invocaciones que podemos hacer en esta misma columna, al final del todo, valor. Valor, y nos piden 100 piedrecitas de estas que se consiguen. Las piedras raras se consiguen un montón. Entonces podemos hacer una invocación de valor. 250 por cada 100. Bueno, si un día estamos pillados de valor, pues podemos sacrificar piedras raras. Bueno, ahora vamos a la sección de piedra elemental. Para crear la piedra arcoíris necesitaremos piedras de todos los colores. Piedras supremas, de agua, de bosque, de luz, de oscuridad, de fuego. Lógicamente, para hacer una de arcoíris, pues todos los colores aquí, ala. Y creamos tres piezas de cada vez. Estas ya veis que las necesitamos para la sección de potencial de los ayudantes. También podremos crear piedras comunes, también de todos los colorinos, de fuego, de agua, de bosque, de luz, de oscuridad y la mágica también. Por cada una nos pide el elemento, pues por ejemplo el elemento para agua, pues cristales de hielo, para bosque, pues madera, y etcétera. Y al crear la última, pues nos pide ascuas, cristales de hielo, madera y el elemento indicado. Hombre, esto es una muestra, pero aquí esto crear sería una pérdida de tiempo. Lo necesitamos farmeando, lo encontramos bien. Ahora vamos a la sección de marcas. Bueno, aquí estar atentos porque esta parte es un poco complicada. Tenemos cuatro marcas diferentes y tenemos dos formas diferentes de crearlas, ¿vale? Las podemos crear con ayudantes de 5 estrellas de origen, y también podemos crearlas con ayudantes de 4 estrellas de origen. Muy bien. Para crearlas de ayudantes de 5 estrellas de origen, tienen que tener la misma marca que nosotros vayamos a crear.
No podemos. Nos van a hacer, por ejemplo, con los de 5 estrellas, nos va a crear 15 piezas. ¿Vale? En este caso, del amanecer, que es la flechita para abajo. Como veis, vamos a ver si tengo alguno por aquí. Sí, mira. Si creamos de esta marca, solo nos salen 3 con esa marca, que son los que podemos utilizar. Tienen que tener los ayudantes la misma marca, no vale otra distinta. Y vamos creando piezas, ¿veis? En este caso, en esta marca que es distinta, tengo alguno más. Cualquier ayudante vale. De luz, de oscuridad, de fuego, de agua, de bosque. Hombre, la creación de las marcas, bueno, a ver, en algunos ayudantes es necesario para no coincidir las marcas con otros. Porque así podemos hacer combinaciones distintas en las batallas. Y si usamos ayudantes de 5 estrellas, bueno, hay que seleccionar bien. Porque no todos los podemos utilizar para esto. Es mucho mejor usarlo para la piedra invocatoria selectiva. Por eso tenemos otra forma, que es usar ayudantes de 4 estrellas. De origen, Lo que pasa es que nos dan menos. Por cada creación nos da 5 piezas de marca. Y cuando lleguemos al total, podemos crear una marca. Una marca que nosotros queramos, no. Tiene que ser el total de cada marca. Y se la podemos poner a un ayudante, al que nosotros nos interese. Podéis ver que es mucho más fácil con los ayudantes de 4 estrellas que con los de 5. Con los de 5 he hecho una muestra, pero es mucho mejor aprovechar los de 5 de origen para la piedra invocatoria selectiva. Hombre, si tenemos mucha urgencia para una marca, pues lo sacrificáis, pero eso es elección vuestra. Ahora vais a ver cómo voy a colocar una marca a un ayudante. A ver, por ejemplo, vamos a buscar aquí a uno. Shita. Bueno, Shita yo creo que ya lo tengo. Yo creo que voy a buscar a Blavatsky. A Blavatsky le voy a poner una marca. Bueno, hay que seguir creando para tener el total y poder crear la marca. Yo creo que me voy a quedar con esta. Yo creo que me voy a quedar con esta y se la voy a poner a Blavatsky. Vais a la sección de modificar. Y ahí mismo veis que tenéis 4 espacios, así que le podemos poner 4 marcas distintas a cada ayudante. Pero bueno, aquí esto es una selección exquisita. Tenéis que ponerla verdaderamente al que verdaderamente lo necesitáis. Porque quitar una marca ya puesta nos cuesta 1000. 1000 cristalitos. Y claro, es mucho. Así que hay que fijarse bien a quién se la ponéis. Yo se la pongo a Blavatsky porque no quiero que me coincidan en un equipo, y así con este puedo hacer una combinación muy buena. También se la puedo poner a Leonor, y así no coinciden. O sea, podéis coger el ayudante que queráis. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Veis? En el menú ya podéis cambiar directamente la marca para que no coincida con su otro ayudante.
Bueno, veis que tengo a Blavatsky muy potente, así que con este voy a acabar en nada. En 0, pero el ataque no cambia, ¿eh? El ataque que hace es exactamente el mismo. Bueno, esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, cualquier duda, me dejáis un comentario y yo os contestaré. Suscribiros y darle al like. Un saludo muy fuerte a todos, amigos. Chao.